Buenas noches a todos, sean bienvenidos otra vez a esto que es CAF Virtual, nuestra zona para debatir y hablar de arte. La semana pasada estuvimos con el maestro Javier, quien nos estuvo hablando de la ópera Salomé. Y pues si no lo vieron, pueden ingresar a nuestra biblioteca virtual de videos en la página del Conservatorio de las Artes Finas en el fanpage de Facebook. Por favor, ayúdenos a compartir todo este contenido que estamos haciendo para que todas las personas que están interesadas se puedan conectar y nosotros podamos continuar creando todo este contenido que a la final está hecho para ustedes, los artistas jóvenes, las personas que están interesadas en conocer más de arte y de todas las personas que integran este medio. El día de hoy estaremos hablando y trabajando sobre uno de los músicos más importantes de la historia rusa, el cual es Mili Barakirev. Es un personaje importante en la historia, ya que gracias a él fue que se instauró lo que se conoce como la música nacionalista rusa y que instauró el famoso grupo de los cinco de Rusia, que fueron conocidos por establecer este estilo nacionalista ruso. Entonces, empezamos. Compositor y fundador del Grupo de los Cinco de Rusia, nacido en una familia aristócrata, su padre no deseara que él estudiara música, pero su madre le daba clases de piano. Estudió matemáticas en la universidad y un momento. Continuamos, disculpen las interrupciones. Ok, entonces hablábamos de que Mili Barakirev realizó sus estudios de matemáticas en San Petersburgo, donde conoció al compositor Mijail Glinka, quien lo motivó a convertirse en un músico de tiempo completo. Hay que mencionar que Mijail Glinka fue también un compositor muy importante de su época. Él es considerado el padre del nacionalismo ruso y esta amistad le cambiaría la vida, ya que no solo lo influenció como compositor, sino también fue la persona que más difundió todas las obras de Glinka, tanto nacional como internacionalmente. Además de adoptar su estilo nacionalista, el cual trataría de mantener durante toda su producción musical y que impartiría a sus alumnos. Su estilo musical se encuentran varias influencias tales como Chopin, Schumann, Liszt, y todo lo podemos encontrar dentro de la complejidad de sus obras pianísticas, como la fantasía que escribió inspirado por un viaje al Cáucaso, como cuenta en una carta. La majestuosa belleza de la lujuriante naturaleza de allí y la belleza de los habitantes que armoniza con ella, todas estas cosas juntas me causaron una profunda impresión. Como me interesaba la música vocal de allí, conocí a un príncipe circasiano que venía conmigo frecuentemente y tocaba melodías del folclore local con su instrumento, que era algo parecido a un violín. Una de las melodías llamada Isla May, una danza, me agradó enormemente y con vistas al trabajo que tenía en mente sobre Tamara, empecé a adaptarla para piano. El segundo tema me lo transmitió en Moscú un actor armenio venido de Crimea, donde es, me aseguró, muy conocida entre los tártaros. Entonces aquí podemos ver desde el principio que una de las cualidades que hablábamos en la conferencia anterior de Korsakov, de todos los músicos nacionalistas, es esta búsqueda de las melodías folclóricas de la región y de estas sonoridades que se escuchan dentro de las sociedades autóctonas, por así mencionarlos. Y es que la búsqueda, sobre todo de Balakirev, era como dejar de un lado el academicismo musical alemán, que era el que dominaba en ese momento, y tratar de hacer una escuela con los
parámetros de la música rusa, de la música local. Estas son situaciones que se presentan en muchos países, ¿no? Donde se genera esta búsqueda de querer crear la música nacional. Y pues hay millones de obras de este estilo. Chopin es un compositor nacionalista donde hacía muchas mazurcas, que era un tipo de danza de Polonia. También encontramos, por ejemplo, en Sibelius, que también trataba de que su música fuera la marca representativa de Finlandia. Y bueno, digamos que este ambiente de generar la música nacionalista no solo quedó en esta parte regional de Europa, sino también se mudó a las Américas. También los países de América instauraron a sus compositores a tratar de ubicar qué era la música nacional, qué significaba ser mexicano y qué representa la música en México, qué significaba ser argentino y qué es lo que representa la música argentina a la persona que vive en ese lugar. Y bueno, volviendo a todo lo de Balakirev, Balakirev fue una persona que, como mencioné anteriormente, él empezó a estudiar piano desde muy joven y era un gran virtuoso de este instrumento. Y por eso mismo encontramos que una de sus obras más importantes es la Fantasía Oriental Islamei, considerada por muchos pianistas profesionales como una de las obras más difíciles para este instrumento. Se dice que el mismo Balakirev tenía problemas para interpretar ciertos pasajes. Y ante la dificultad de la partitura, el mismo compositor escribió algunas secciones más fáciles de interpretar si no era posible interpretar la versión difícil. Estas pequeñas versiones se encuentran en las partituras y las llamó como ósea. ¿Qué significa? En la partitura vamos a encontrar pequeñas partes o secciones completas donde se van a ver dos versiones. Y si el pianista no tiene el suficiente nivel, puede tocar la versión fácil, que es lo que Balakirev declaró como ósea. Al ser esta obra una fantasía, significa que su estructura discursiva está presentando material constantemente, alejándose de las estructuras rígidas, algo que caracteriza a la música de Balakirev, quien trataba de alejarse de las estructuras académicas alemanas. Dentro de su material temático encontraremos estructuras armónicas que están basadas en las sonoridades de las músicas folclóricas, como lo mencioné con Korsakov. Esto significa que utilizar escalas musicales distintas a las estructuras referenciadas en Europa Occidental, como la escala mayor y menor, escalas que todavía encontramos mucho en la música popular. Investigaciones musicológicas más recientes han demostrado que las melodías que Balakirev preservó en la pieza se encuentran aún presentes en la música popular caucasiana. Por ejemplo, el primer tema es una variación de una lezginka de Karbadia Balakira, que difiere notablemente de la pieza de Balakirev en su compás. También se ha demostrado que el segundo tema remonta a sus orígenes hasta una canción de amor tártara. El propio Balakirev indicó en la partitura que el coda debería tocarse de una forma parecida a la trepak, una melodía rusa tradicional. En esta obra encontraremos tres secciones: una parte rápida, una parte lenta y otra un poco más rápida, que tratará de volver a presentar el material presentado en la primera sección. Esta obra hay muchos que la declaran más como una obra de virtuosismo, de show, más que una obra musicalmente bien realizada. Y pues eso depende de los gustos. Entonces, con ustedes el video de la Fantasía para piano Islamé.
Y bueno, esta obra es tan difícil que el mismo Ravel, que se vio muy asombrado por la dificultad de la obra, quiso escribir una obra que superara la dificultad de lo que habría escrito Balakirev. Y la verdad, sí, yo no soy un pianista avanzado, pero cuando vi la partitura, sí es una cosa que uno dice, Dios, esto se necesita demasiado nivel. Entonces eso también nos muestra cómo esta también está en esta época del nacionalismo también estaba muy en boga esta como imagen del showman empezada también por Liszt y por Paganini de mostrar muchísimo virtuosismo en un instrumento y pues bueno podemos ver que Balakirev es una de estas personas que siguen dentro de esta tendencia de querer demostrar la capacidad de escribir cosas muy difíciles de interpretar. Y que al mismo tiempo por eso se dice que esta obra es más una obra de show y de mostrar la capacidad y la velocidad del músico, más que una obra que destaque por su característica, por su musicalidad. Pero bueno, continuamos. Luego de un tiempo, decide formar el grupo de compositores que se enfocarán a retratar lo que él consideraba como el verdadero nacionalismo musical, y para esto reclutó a Nicolás Rimsky-Korsakov, Modest Mussorgsky, Alexander Borodin y César Cuy, quienes eran músicos aficionados y a quienes les instruía su visión de la música nacionalista. Al ser el único músico con estudios un poco más avanzados que sus colegas, era él quien muchas veces corregía el trabajo de los demás, pero esto lo llevó a que luego de un tiempo sus propios compañeros lo dejaran de lado, dada su visión cerrada y autoritaria. Curiosamente, corregía mucho el trabajo de sus colegas, pero tardaba demasiado en concluir sus propias obras. Un ejemplo de esto es su poema sinfónico Tamara, el cual tardó más de 15 años en terminarla. Esto dado a que tardaba mucho haciendo correcciones y le trabajaba muy poco, y además hubo una época en la que había abandonado la idea de terminarla. Pero por solicitud de la hermana de Glinka, la terminó y estrenó en 1883. Esta es una de las obras maestras de Balakirev, ya que logra expresar todos los aspectos nacionalistas que buscaba. Este poema narra sobre la seductora Tamara, quien describe una hermosa pero malvada princesa, cuyas canciones misteriosas e irresistibles atraen a los viajeros hasta su castillo encantado en las riberas del tío Terek, en el Cáucaso. Adornada de raras perlas y preciosas joyas, ofrece espléndida acogida a su invitado, pero después de una noche de placeres e intensa pasión, con los primeros rayos del sol, el amante es ejecutado y el río se lleva su cuerpo desde una torre. Tamara se despide de él con lágrimas, aún esperando la llegada de otro viajero. El poema empieza con un sonido sordo y amenazante, en las cuerdas y los trombones, aunque pronto se ilumina para describirnos una introducción lenta y suave de las olas del río Terek y del dulce y seductor canto de Tamara, que será un leitmotiv durante toda la obra. El desarrollo sigue la narración del poema El Lermontov con gran variedad de temas y matices que progresivamente se convierten en un creciente arabesco de rico colorido orquestal hasta resolverse en el momento culminante de pasión y muerte. A pesar del drama reciente, vuelve como al principio el suave sonido de las aguas del río y el tema de Tamara hasta apagarse lentamente. Es importante mencionar para los que no conocen la definición de poema sinfónico. Un poema sinfónico es cuando existe una obra o una historia, en este caso un poema, y sobre el que el compositor va a basar toda su composición. No quiere decir que tenga que ser cantado como sería una ópera, una cantata o un oratorio, sino que es una obra totalmente musical, orquestal, y que sobre esta historia el compositor genera una serie de atmósferas o leitmotiv, como mencionábamos anteriormente, que representarán distintos personajes y situaciones. A continuación, el poema sinfónico Tamara.
Y bueno, con esto podemos ver también la versatilidad que tiene Balákirev, que pues obviamente en principio, como había mencionado antes, pues era el maestro de los cinco de Rusia, el grupo de los cinco, y pues porque obviamente él tenía una educación mucho más avanzada musicalmente que los demás. Ahora, Balákirev trabajó en la Escuela Libre de Música, una escuela de música gratuita en San Petersburgo, la cual era una oposición al Conservatorio de San Petersburgo. En esta escuela, Balákirev sería director y estrenaría varias obras de sus compañeros del grupo de los cinco. Dado que esta agrupación era estructurada en su mayoría por músicos no entrenados, también fueron nombrados como el grupo de los aficionados, llamado así por los músicos del Conservatorio de la ciudad. Balákirev también era una persona complicada en sus relaciones públicas y esto lo llevó a tener varios problemas con muchas personas, lo que lo fue aislando cada vez más de la sociedad y llevándolo a abandonar la música por un lapso de tiempo largo, en el cual se dedicó a trabajar en una compañía ferroviaria. Durante este lapso de tiempo, también tuvo un acercamiento hacia las supersticiones y el cristianismo ortodoxo, corriente religiosa a la que se sumó más adelante y de la que haría parte hasta el final de su vida. Como compositor, una de las personas más importantes y referencias para la música rusa, aunque no fue tan prolífico como otros compositores. Su influencia llegaba hasta para hacerle recomendaciones sobre su fantasía Romeo y Julieta al mismísimo Tchaikovsky. Su estilo era muy respetado en el medio y en su segunda sinfonía podemos encontrar una ampliación de la orquesta, además de los instrumentos habituales, al cual añade una tercera trompeta, pícolo, tuba, arpa y percusión, incluyendo tambor, pandero y triángulo. En el primer movimiento, Allegro man antropo, después de dos fuertes acordes aparece el primer tema de carácter romántico en los clarinetes y violonchelos. Le acompaña el segundo tema melódico de carácter ruso. Este material se utiliza en un desarrollo relativamente breve seguido por la reexposición. El scherzo lo titula como scherzo a la casaca, para expresar su fuerte carácter ruso. Este scherzo lo había escrito anteriormente para su primera sinfonía, con lo cual nos podemos dar cuenta de que no se observaba una evolución en su estilo. Ese fue también uno de los problemas que tuvo Balákirev, ya que al no querer verse afectado dentro de lo que sería la instrucción musical académica alemana, no tuvo el mismo nivel de evolución musical como los tendrían, por ejemplo, Korsakov. Y esto también llevó a que, aunque se sentía que era una persona como muy clara en su estilo, también se llegó a considerar como un retrógrado, porque no avanzó dentro de lo que pudo haber logrado. Y eso también era una crítica de las que se le hacían a él, porque decía que él tenía el grupo de los cinco como un grupo de ovejas al que él comandaba porque ellos no sabían qué decirle porque no conocían de música. El único que conocía de música en ese momento era Balákirev. Pero también esto llevó que él los fomentaba que compusieran y pues ellos mismos también fueron estudiando aparte, como le pasó a Korsakov, y él siempre estaba haciendo correcciones o siempre estaba metiendo la mano y esto también lo alejó del grupo de los cinco. Pero bueno, continuando con la segunda sinfonía, el tercer movimiento, Romanza, ofrece un tranquilo descanso después de la energía desarrollada por el movimiento anterior. Los violines interpretan una melodía tierna y nostálgica de sabor eslavo. Un segundo tema melódico completa el material del movimiento. Y en el movimiento final es una polonesa que nos devuelve la energía de los movimientos primeros. Está compuesta por dos temas, el segundo sacado de la colección de Rimsky-Korsakov titulado En nuestro jardín. Acompañada por las fanfarrias del viento, escuchamos el insistente ritmo de la nobleza danza. Aparece el segundo tema de movimiento anterior, interrumpido momentáneamente por la danza. El tema folclórico retorna en una nueva elaboración y nos conduce a la conclusiva coda con el ritmo recobrado. Hay que volver a mencionar, como se dijo en la conferencia pasada, como Korsakov era un marinero, él viajó por muchas partes del mundo y durante este tiempo estuvo también recolectando y analizando mucha música de muchos lugares en los que él viajó. Y él hizo todo un estudio de las melodías de diferentes regiones que
que también las compartía con Balakirev, y eso era lo que estábamos mencionando anteriormente. Con ustedes la segunda sinfonía, último movimiento de Mili Balakirev.
Y regresamos aquí con Balakirev, y como hablábamos de su estilo, seguimos encontrando mucho el exotismo de las melodías orientales y de sus, el uso de las armonías que generan estas melodías. Ahora, otra obra interesante que genera Balakirev es una obertura sobre el himno de España, sobre canciones de España, que termina siendo el himno de España. Y es interesante porque es un tema y variaciones. ¿Qué es un tema y variaciones? Presentamos una melodía, la cual la vamos a ir repitiendo, pero con pequeños cambios o pequeñas variaciones. Y de eso se trata toda la estructura de la composición, ir variando este tema principal hasta ir llegando a nuevo material. Está interesante, búsquenla, escúchenla, obertura sobre de canciones españolas. Y bueno, durante la década de 1860, Balakirev estuvo en el apogeo de su influencia. Recopiló canciones populares a lo largo del Volga y las representó en su segunda obertura sobre temas rusos, cual escucharemos más adelante, que finalmente se convirtió en el poema sinfónico Rusia. En 1883 fue nombrado director de la Capilla Imperial y quiso reanudar su dedicación a la música. Balakirev apareció, ya fallecidos algunos de sus más antiguos amigos y ajenos a su influencia, los otros como una especie de superviviente. Lo que estábamos comentando anteriormente, aunque Balakirev era una persona que todavía podría estar en su momento, podría estar como hacia la actualidad, fue considerado como un retrógrada por esta idea de siempre mantener la sonoridad específica de la región donde él estaba. Eso también musicalmente pues generaba un atraso porque no estaba buscando estar a la vanguardia o a la innovación. A partir de 1895 se dedicó exclusivamente a componer, tan exigente consigo mismo como lo fuera respecto a sus colegas. Su composición lenta y reflexiva se tradujo en un escaso número de obras, de las que solo dos alcanzaron la extensa notoriedad, que fue la que vimos anteriormente, Tamara y Ismalei. Bueno, y a continuación, y para los que tengan preguntas sobre todo el glosario que hemos utilizado durante esta conferencia, puede irla preparando. Vamos a escuchar un fragmento de su obertura rusa, de su poema sinfónico rusa, donde sigue utilizando las canciones populares que estuvo recopilando a lo largo del Volga. Entonces, por favor, si tienen algunas preguntas, pueden irlas colocando de una vez en los comentarios de esta transmisión.
Bueno, esto fue solo un fragmento, todavía falta un buen lapso de música. Y bueno, Balakirev es una persona muy importante en la cultura rusa y también, obviamente, en nuestra propia cultura. ¿Por qué? Porque todas estas escalas que él utiliza, todas estas sonoridades exóticas para nosotros, pues más adelante en la historia de la música se van a empezar a utilizar con mayor con mayor se vuelven más comunes. Este tipo de sonoridades se empiezan a utilizar demasiado en el jazz, se empiezan a utilizar demasiado en la música impresionista. Entonces, ya no es tan lejano, ya empieza a ser parte de nuestro lenguaje y es gracias a esta difusión musical que logra Balakirev y el grupo de los cinco alrededor de lo que sería la cultura rusa, ya que era, pues también hay que hablar de que obviamente la historia siempre es la música de los ganadores y pues Rusia sigue siendo una superpotencia desde siempre. Un país que nunca ha sido conquistado, pues siempre va a ser una superpotencia. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta en este momento, puede irla planteando. La próxima semana tendremos una conferencia con Isabel Silva, una terapeuta, fisicoterapeuta especialista en las lesiones de los músicos, y nos estará hablando de cómo evitar todo esto y cómo cuidar nuestro cuerpo para mantener una carrera estable y sana, porque hay muchos músicos o estudiantes que se lastiman durante el proceso de estudio o durante la preparación para ciertos eventos musicales, y esto a veces desestimamos los daños a futuro que puede generar una lesión de estas. Entonces, la próxima semana los invitamos a que nos acompañen en esta conferencia impartida por la maestra Isa, bueno, la doctora Isabel Silva. Veo que no poseemos preguntas el día de hoy, entonces les agradezco muchísimo que me hayan acompañado esta noche, que continúen con las conferencias de CAF virtual. Este es un espacio creado para ustedes, los artistas que desean ampliar sus conocimientos. Y para nosotros siempre es un placer poder compartir otra noche más y ayudarles a ustedes a que lleguen a realizarse como artistas. También actualmente estamos teniendo una convocatoria para cantantes, ya que estamos creando o generando nuestra primera producción, el Agave Rojo Musical. Si eres cantante y estás interesado en audicionar en la ciudad de Guadalajara, México, puedes encontrar toda la información en nuestro fanpage de Facebook. No siendo más, les agradezco a todos por haberme acompañado el día de hoy. Ayúdenos a compartir, compartan en sus redes sociales, comuníquenle a sus amigos. Si conocen a alguien que esté interesado en nuestras sesiones privadas de pintura, canto y composición, pueden encontrar más información en la página conservatoriodelasartesfinas.com. Yo soy Carlos Mario Roldán. Muchas gracias a todos. Buenas noches.